¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera, Perulli Music Vintage. Y hoy estamos haciendo este test de este maravilloso piano eléctrico de la firma Fender, el llamado Rhodes. En este caso tenemos el Mark II, el llamado Sweet Case. Es un piano de 73 teclas, el llamado 73, con todo el sistema de amplificación llamado FRX771. Vamos a comenzar a investigar cómo funciona, los controles que tiene. Acá, como pueden ver, tenemos el trémolo, lo que es llamado vibrato. Acá tenemos la intensidad, o sea, la cantidad que queremos, y acá la velocidad. Por ejemplo, si yo aumentara la intensidad, se hace más fuerte el efecto. Si yo aumentara la velocidad, luego, a diferencia de los anteriores, tenemos los controles deslizantes de graves y de agudos. Luego tenemos el volumen. Luego lo que se llama accesorios, que tenemos una entrada y una salida. Esto es para añadirle algún pedal que uno quiera. Es decir, este va para la entrada del pedal y cuando salimos del pedal volvemos acá. Como ustedes conocerán, los pueden añadir muchos pedales para el Rhodes. Quedan muy bien el chorus, el phaser. Se puede poner un delay, se puede poner un overdrive o algún efecto que uno quiera. Luego tenemos la salida, que es una especie de cable Canon que va para el amplificador. Que acá lo podemos ver. Acá entra el cable del piano. Luego tenemos dos salidas, que son las salidas que podemos utilizar para la consola o para grabación. Esto es estéreo. Y realmente el audio es buenísimo, se puede grabar tranquilamente y el trémolo va de un lado a otro, de un canal a otro. O también se puede utilizar para en vivo si uno quisiera la salida, no le quita que deje de sonar el amplificador. Luego, si uno quiere, tiene entradas A y B. Esto sería la entrada para los parlantes de adelante o para los parlantes de atrás. Una crítica sería que cuando nosotros entramos por acá dejan de sonar para el piano y empiezan a sonar para lo que uno pone. Es decir, si uno tiene un teclado en la parte A, deja de sonar el piano en la parte A. Y si pones otro en el B, el piano va a dejar de sonar directamente y suena lo que uno conecta. Luego, algo muy bueno, que es una salida de auriculares. Luego, el switch para prenderlo. Un fusible. Y el cable que va directamente a 220. El amplificador, realmente, como pueden escuchar, suena muy bien. Está compuesto de dos parlantes adelante y dos parlantes atrás, lo cual hace un estéreo para la parte frontal y otro estéreo para la parte de atrás.
Está muy bien hecho, es muy fornido. Bueno, este piano se encuentra en un estado realmente casi de exposición. El Mark II se comenzó a fabricar a mediados del año 79 y llegó hasta 81-82, de lo mejor de pianos eléctricos con su amplificador incluido. Así que, bueno, espero que les haya servido este test de el Fender Rhodes Mark II 73 Suitcase. Muchas gracias.